Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Hoy es miércoles y hoy día usted ha empezado a ver estas latas circular por todo Lima. Y la verdad, señores, que necesita la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer nuestra colaboración para usted y probablemente algún día para sus hijos. Queríamos aprovechar además para compartir con ustedes una historia muy especial. Hoy nos acompaña la señora Gloria Zárate. Señora Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá, de verdad, con todo corazón. Gracias. Señora Gloria, ¿qué significa para usted esta latita, por ejemplo, ahora? Es una lucha contra el cáncer que todas las personas debemos acudir, a hacernos un chequeo. Ajá. Esto puede ser también una señal de esperanza para las personas que están con una enfermedad y que de repente no tienen los recursos como para poder salir adelante con esta enfermedad. ¿Qué le pasó a usted? Coméntenos, por favor. Bueno, doctor, yo tengo un bultito, o tenía, hace 4 años atrás. 4 años usted notó un bultito. Sí, pero yo me fui a un ginecólogo y pues en el cual me dijeron que me tocaron, me palparon y me dijeron que no era nada malo, que solamente era bolitas de grasa, y me dieron unas vitaminas para tomar por 2 meses. En este caso, ¿no la mandaron, por ejemplo, a hacerse ecografía, una no. ecografía ni una no. Mamografía? No, doctor. No. ¿Y no. usted fue donde un ginecólogo? Sí. Muy bien. Y ahí, al ver que él me dijo eso, yo realmente lo dejé pasar, porque más me daba por mi trabajo también, pues, ¿no? Y siempre mi trabajo, y me descuidé un poco de mi salud. Muy bien. Bueno, después de que pasó ese tiempo, en este año, en enero, como que ya me empezó a fastidiar, dando un poco de punzadas y unos dolores, pero bien leves. Y como que también me vi que ya crecía. Entonces, eso, pues no, mi hija y una hermana que tengo me dijeron, no, eso no es nada normal de tu cuerpo, tienes que ir a un especialista. Entonces, claro, no me quedé tranquila realmente y me tenía que ir a la Liga contra el Cáncer, sobre todo, porque en ahí yo creo están los buenos médicos, especialistas, todo lo que ven el cáncer, detectan prácticamente todo a tiempo, ¿no? Y ya en ahí cuando me detectaron a tiempo, me detectaron en el mes de abril. De abril, y luego usted recién ha entrado en un tratamiento. Claro, en la biopsia me salió que era pues cáncer que tenía. ¿Qué pasó cuando usted recibió esa noticia, señora? Cuénteme, por favor. Bueno, doctor, yo creo que como para cualquier persona, yo creo esta enfermedad a un inicio, ¿no? Como que te impresiona, ¿no? Y pues entonces como que se te cae prácticamente el mundo, como dices, se te viene abajo. ¿Se deprimió en ese momento? Por supuesto, lloré bastante. No dormí y casi así, o sea, mi vida era llorar y como una semana, yo creo. Pero gracias pues a Dios, en primer lugar, hay que dar gracias a Dios, porque bien. Yo creo que salió adelante. ¿Qué la hizo salir? ¿Qué la hizo surgir? ¿Qué fue eso que hizo que usted deje de estar llorando para tomar cartas en el asunto y hacer algo? Yo tomé fuerzas, pensé mucho, pensé en mí, que sí, yo sí puedo salir adelante. Pensé que tengo una hija, ella es todo para mí, y como sé que también está estudiando medicina, yo me puse y dije, voy a luchar, voy a salir de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque yo tengo una hija que algún día quiero verla vestida de blanco. Vestida de blanco no solo como novia, sino vestida de blanco como doctora. Como doctora, atendiendo a muchos pacientes que la van a necesitar también a ella. Nos acompaña Melissa, señora. Si puede venir un momentito. Melissa, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Coleguita. ¿Cómo está, Melissa? Buenas tardes, doctor. Buenos días. Señora, el orgullo de ser mamá trabajadora, de trabajar por sus hijos y de ayudar a desarrollarlos
hace que su vida tenga mucho sentido. Sí, el hecho de haberse levantado de este golpe tan duro que nos da la vida, lo que hace es solamente reafirmarnos en la teoría de que nosotros somos mucho más fuertes que el cáncer, hagamos lo que hagamos. Sí, eso es así. ¿Cómo lo sientes tú, Melissa, como estudiante de medicina, de cómo ha ido afrontando tu mamá esto? Bueno, ha sido bastante difícil aceptar la noticia, ¿no? Pero como ven, mi mamá es una mujer bastante luchadora y ha decidido salir adelante, ¿no? Y es el mensaje que viene a dar aquí, ¿no? Que una persona siempre debe estar chequeándose constantemente, no tenerle miedo, ¿no? Y yo le diría a las mujeres que siempre se estén chequeando, que no se descuiden, por favor, que todo cuando se detecta a tiempo tiene solución. Como ven, mamita, acá está parada, está bien, ella ha decidido seguir la lucha, continuar la lucha, y es lo que todas debemos hacer, ¿no? Por favor. Totalmente de acuerdo. Señora, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Melissa, muchísimas gracias, amigos, por su atención. Hoy 7 y mañana 8 de septiembre, dona por ti, dona por todos, por tu familia, por tus hijos, dona para todo el Perú. Juntos podemos prevenir la enfermedad. Gracias, país, eso es lo que tenemos que hacer.